Soy Nolas Cumberto Gómez Areiza y este es mi retrato. Don Olasco, como es conocido acá en el pueblo, o sea, mi papá. Representa para mí la dulzura, el cariño, el acompañamiento incondicional. Conocí en el colegio hace aproximadamente 60 años. Asimismo vivíamos en el mismo sector del barrio, en el barrio Campo Valdés, Medellín. Nacido en el municipio de Yarumal el 5 de septiembre de 1950. Ya desde joven nos desplazamos al municipio de Medellín, donde terminé mis estudios de bachillerato técnico. Y el 18 de agosto de 1970 tuve la posibilidad, después de que unos profesores me ilustraran la vinculación al magisterio, llegué el 18 de agosto del 70 al municipio de Andes, al Liceo Industrial Ana Restrepo de Tobón, donde hoy funciona el batallón. Ahí funcionaba esta institución técnica, no era sino hasta cuarto bachillerato en aquella época. Luego los muchachos terminaban en el Liceo Regional Juan de Dios Uribe. Yo llegué a la modalidad de metalistería. Allí en esa institución habían cuatro especialidades en el bachillerato industrial: mecánica industrial, mecánica automotriz, metalistería y ebanistería. En el año 1971, debido a reformas desde el Ministerio de Educación Nacional, esa institución se integra al Liceo Regional Juan de Dios Uribe, siendo rector don Hugo León Blandón Colorado. Y continuamos en el batallón hasta el año 1976. En Olasco le admiro siempre, y le admiré siempre su vocación para el estudio. Siempre fue el mejor de todo el grupo en los 4 años que estudié con él. Siempre manejó, fue el mejor y siempre manejó un buen temperamento en todo sentido. Nunca se dejó influenciar por las malas compañías. Siempre nos servía de guía por su accionar y sus buenos modales que tenía en ese entonces. Lo que hay que admirarle también, su gran espíritu religioso que se empezó a ver desde un comienzo, dada su juventud. Siempre fue muy respetuoso y muy tirado a la religión. De mi padre admiro mucho esa gran capacidad que tiene de seguir aprendiendo. A pesar de que es una persona mayor, él siempre tiene esas ganas de seguir investigando, de seguir curioseando, de leerse todos los planes de ordenamiento territorial del municipio, de conocer sobre medio ambiente, de conocer sobre lo que yo hago en mi vida laboral, de cómo lo hago, por qué lo hago. Entonces, eso es una de las cosas que admiro mucho de él y que yo pienso que de alguna manera lo hacen mantener y conservar ese espíritu y esa mente joven. Debido a la reforma educativa de aquel entonces ya el Liceo Regional Juan de Uribe pasa a denominarse IDEN, Instituto Departamental de Enseñanza Media Diversificada. Entonces aparece la modalidad de bachillerato industrial, o aparece o continúa. Se crea la modalidad de bachillerato agropecuario, viene la modalidad de bachillerato comercial y el bachillerato académico. Esas cuatro modalidades de bachillerato funcionaban en una sola institución. De una serie de proyectos que en el marco de este evento se vienen desarrollando, se tienen con miras a desarrollar en el municipio de Andes. Y ahí empiezan a subsistir y empiezan una serie de reformas a nivel nacional,
y es cuando empiezan de pronto las escuelas Juan de Dios Uribe y Francisco de Paula Santander se fusionan en una sola institución y aparece la institución educativa San Juan de los Andes, que por las reformas que se dan empieza a ofrecer también el bachillerato. Y es así como en el área urbana del municipio de Andes aparecen cuatro instituciones educativas de educación. Entonces es como el trajinar mío, luego de ser docente en el área de metalistería, en el área de dibujo técnico, también me tocó servir materia de matemáticas. Paso a ser administrativo como coordinador de la modalidad de bachillerato industrial. Pero, no sé, las circunstancias de la vida hicieron que, estando muy joven, apenas cursando la primaria, nos desplazáramos a la ciudad de Medellín. Ahora, en Yarumal era todo lo de la época de los jóvenes, pues elevar cometas en el mes de agosto, carritos de rodillos, que jugar trompo, en fin. Los juegos tradicionales de los municipios, fui una juventud, sí, contento, bien. Sí me ha caracterizado por, en aquella época, ser buen estudiante. Ya llegamos a Medellín, estando yo en tercero de primaria, cursé los estudios pues primarios e inicié en la normal industrial. Antonio Mesa Naranjo, los estudios de bachillerato. Y al finalizar, como les comenté, uno del rector y uno de mis profesores, Luis Fernando Pérez, del municipio de Venecia precisamente, me ubicaron laboralmente en el municipio de Andes, en aquella época. Y todo ha sido pues como un espacio de alegría, un espacio donde inicialmente el magisterio era un espacio, uno sin experiencia, porque yo llegué muy joven. En aquella época la ciudadanía se adquiría a los 21 años. Yo aún no había sacado la cédula de ciudadanía. Yo mi cédula la vine a sacar a Andes, o sea que yo con la tarjeta de identidad hice mis primeros cobros en aquella época, donde el salario de aquella época eran 510 pesos, si mal no recuerdo, pero rendía. Bueno, ese fue como el discurrir de la juventud, siendo en el bachillerato también hice grandes amistades, compañeros de estudio. Y en Medellín, en circunstancias muy especiales, estando, recuerdo muy bien, un mes de noviembre. En aquella época existían los famosos exámenes finales, que valían un 40% de la totalidad del año. Estando presentando un examen final en primero de bachillerato, aquella época, sexto hoy en día, don René, un chocuano de matemáticas, me informó el hermano menor mío, Omar, que papá había muerto. Entonces yo me levanté del puesto donde, en un silencio sepulcral y cada uno concentrado en su evaluación, me levanté con la hoja en la mano de la evaluación y me dirigí a donde don René y le dije: don René, vea, me acaban de avisar que mi papá ha muerto, ha fallecido. Me recibió la hoja y me dijo: tranquilo, no lasco, se puede desplazar. Entonces papá vivía en Yarumal. Y simplemente le dio un infarto que fulminante, que terminó con la vida, y bueno, ya nos habíamos, estábamos en Medellín. La situación de faltar la figura paterna en aquel entonces, donde las mujeres eran dedicadas al hogar y a los hijos y a ese sustento, y el hombre, el proveedor, pues eso causó un impacto en la familia. Entonces me tocó en la ciudad de Medellín defenderme para darme los costos del estudio del bachillerato muy fuerte. Sin pena y con orgullo lo digo,
vendí prensa, vendí lotería, en Semana Santa cirios, en fin, muchas actividades para el sustento. Me tocaba madrugar a las 3 de la mañana, me hacía precisamente en la viña, en pleno Junín con Pichincha. Ahí me vendía 200 colombianos de las 3 y media hasta las 6 de la mañana, que me regresaba a la casa a organizarme para desplazarme a ir a estudiar. Luego, en el año 2001, tuve la posibilidad de hacer parte del equipo de trabajo de Jaime Arbeláez Restrepo, alcalde de aquel entonces, alcalde electo por segunda oportunidad, y me desempeñé como secretario de Educación. Allí tuve pues una gran experiencia en esa época donde hicimos labores. La segunda época donde aparece en la primera administración de Jaime Arbeláez, siendo agregado a la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, el padre Valencia, Rubén Darío Valencia, y en esa época, en el 96, se crea por este sacerdote el grupo juvenil, un grupo que luego va a tener 270 integrantes en diferentes categorías. Y aparece también la famosa Semana de la Juventud, que esta semana recordaba yo esas famosas Semanas de la Juventud y les decía a muchos, nunca se igualarán las Semanas de la Juventud que pasamos en las épocas de las dos administraciones de Jaime Arbeláez, donde en una de ellas, que se trajo ese grupo musical Kraken, vino jóvenes de todo el suroeste. Y aunque habían adultos y había una gran concentración de jóvenes, en ese entonces podemos decir que del Aeroparque Mario Aramburu Restrepo se lograron congregar más de 10.000 personas en ese evento. Y en la segunda oportunidad se trajeron también uno que llamó mucha atención en todo el suroeste, fue Los Gigantes del Vallenato. Fueron épocas muy hermosas donde don Jaime y toda la administración pues lograron unas alianzas y unas ideas con estos grupos de jóvenes e hicieron unos eventos extraordinarios con los jóvenes, para los jóvenes de aquel entonces. Y bueno, fue el trasegar en la Secretaría de Educación, pudimos tener un muy buen desempeño, con muy buena calificación, considerado en aquel entonces en la Secretaría de Educación como una de las mejores secretarías desempeñadas a nivel del departamento. Y al finalizar ese periodo en el 2003, ya opté, ya había cumplido mis condiciones de jubilación, opté entonces por retirarme ya y hacer uso del derecho a la jubilación. Pero entonces desde aquella época no me quedé quieto, como decir de la casa al parque, del parque a la casa, no, en actividades sociales. Claro. ¿Qué es el sancocho? Que se oiga. Los que tienen mucha pereza. Sí. Es dice que. Una particularidad en la temática social que siempre me ha sostenido. Al finalizar pues como mi vida activa como docente, hace unos 16 años, hay un movimiento en todo el suroeste contra la minería, y muy especialmente la mega minería. Entonces nos acercamos a este grupo y empezamos a entender que si las personas no conocen su territorio, no lo podrán defender. Empezamos en ese movimiento inicialmente. Arrancamos 38 personas en ese grupo, pero se fueron encontrando situaciones muy anómalas, como el que muchos de los integrantes de aquel entonces querían que en esa posición que asumíamos contra no a la minería, involucráramos los mineros de Santa Rita. Y Jaime Arbeláez y mi persona le dijimos, esperemos un momentico, la historia
del corregimiento de Santa Rita en concepto de minería no lo podemos desconocer. Los colonizadores de aquella época venían precisamente en busca del metal precioso, el oro, mucho minero. Y ese sector, esa villa en Santa Rita, en función de la minería, nace primero que el municipio de Andes. Hoy en día, con mucha concentración, lo que pasa es que hay un desorden impresionante en el manejo de los beneficios del oro, porque se está utilizando, a pesar de que hay normas ya de la no utilización del mercurio como elemento para procesar el oro, se viene utilizando grandes cantidades de mercurio que van a dar a nuestras fuentes hídricas. Hemos tenido historias de derrames de cianuro en este sector que han producido gran mortandad de peces. En fin, entonces se dio esa situación, nos tocó enfrentar unas problemáticas difíciles con esos grupos de mineros de aquel entonces. Tuvimos en esta defensa del territorio hace 2 años, cuando la Secretaría de Minas del departamento pretendió entregar 202 kilómetros del municipio para explotación minera. Ahí tuvimos un gran movimiento del municipio y de todo el suroeste para echar al traste esta pretensión de la Secretaría de Minas del departamento de Antioquia para entregarle a Andes Resources y a otras entidades, a otras empresas, la explotación. Pongo un ejemplo, por ejemplo, se pensaba entregar desde San Bartolo, incluido Carmata Rúa, toda esa cordillera hasta San José para la explotación minera de carbón. Entonces ahí hay un gran impasse. Se pretendió entregar arriba en la Mesenia, en el nacimiento del San Juan, la Argentina, en el nacimiento de Quebrada Negra y Chorros Blancos, que surten el acueducto multiveredal. Se pretendió entregar precisamente para la exploración desde el Alto del Rayo, más de 1000 hectáreas hasta arriba, hasta los Chorros de Tapartó. En fin, y ahí se genera un movimiento, ese proceso lo tumbamos, lo echamos al traste y dijimos que en Andes no permitiríamos el avance o el trabajo minero concentrado y organizado en el corregimiento de Santa Rita. Y seguimos con ese movimiento de la defensa del territorio por un distrito agroecológico en el suroeste de Antioquia. Bueno, mi padre, en cuanto a mi desempeño laboral y para la vida, me enseñó a hacer las cosas con constancia y con mucha entrega y con mucho amor. Es precisamente como lo que toda la comunidad ha podido ver por sus diferentes participaciones en las actividades del pueblo, ¿sí? Yo creo que la percepción es positiva y estoy casi seguro, ya que el liderazgo de él con la comunidad ha sido incondicional y muy positiva. Asimismo, se refleja en las Semanas Santas que él es también, en compañía del sacerdote, un líder espiritual de la región. A ver, eso hace más de 30 años, ¿qué ocurre? De pronto, Hilberto, un primo de esposa, hacía mucha parte y organizaba un paso, organizaba en el templo y colaboraba mucho. Pero recuerdo yo a un señor, don Álvaro Ramírez, su hijo mayor, precisamente, estuvo varios años precisamente en Aupán, fue uno de los abanderados en ese avance de la empresa a subir su categoría y su buen funcionamiento por el bien de los andinos. Me llama en alguna oportunidad para que le colaboráramos a los sacerdotes de aquel entonces. Incluso recuerdo que precisamente estando el padre Rubén Darío y el padre Puerta
en la época de Monseñor Jorge Álvarez, en plena semana, días antes de Semana Santa, muere la mamá de Monseñor Jorge Álvarez. Entonces, claro, él se desplaza a las exequias y al dolor que le embargó la muerte de su mamá. Entonces quedan aquí unos sacerdotes muy jóvenes y nos llaman a un grupo de personas a colaborarles, y claro, cómo no. Y entonces ahí empieza mi vinculación desde aquella época, hace más de 30 años, como a la parroquia, dándole la mano en aquel entonces a estos sacerdotes. Logramos sacar pues avante esa Semana Santa. Luego don Álvaro Ramírez, empezamos a ir mirando cosas. Él se preocupa y hacemos una campaña y se mandan a hacer unas andas para los diferentes pasos que se dan. En alguna época me dice don Álvaro, ¿por qué la procesión de palos de prendimiento de los hombres del Jueves Santo en la noche que salía desde aquí, desde la capilla? Éramos 50, 60 hombres que nos desplazamos y nos atrevimos a hacerla desde el puente de la Variante. Y eso fue una respuesta maravillosa, eso fue excelente, la cantidad de hombres que resultaron en esa primera vez que nos atrevimos a hacer esa procesión desde aquel entonces. Incluso tuvimos un apoyo en empresas públicas que esa vez nos apagaron el alumbrado público, fue la única oportunidad. Entonces, ese lucernario, eso se vive hermoso, entonces, y se sigue viendo hermoso porque la respuesta ha sido permanente. Luego tuve la oportunidad de estar de colaborarle a Guillermo Arteaga en la procesión. Ya hacía, él era organizador tal, pero yo le ayudaba por los laditos, en la diferente, y en las procesiones de la semana donde Guillermo, pues algunos pasos, pero él se dedicaba con alma, vida y corazón, era la procesión del Santo Sepulcro, que ha tenido pues fama por la historia, a cómo llega el Santo Sepulcro a nuestro municipio. Y ahí continuó ya en la época de Monseñor José Luis Henao, que Guillermo pues se retira de ahí, asumo yo como esa responsabilidad que tenía anteriormente de invitar las instituciones, de organizar todo este proceso, asumo pues como ese paso ahí, y bueno, hasta el día de hoy, que cada Semana Santa digo ya sí me voy a hacer a un lado, pero en fin, ahí seguimos, es como una atracción de continuar aportándole por el bien de la comunidad de Andes, porque definitivamente la procesión del Santo Sepulcro ha trascendido fronteras cuando se ha hecho, porque se ha transmitido por Face, por las diferentes redes, y lo han visto casi que en directo en muchas partes del mundo a través de AUPAN Televisión, que nos ha colaborado. Hay ciertos consejos, digamos, de algunos de mis profesores cuando vine, pues como le decía, sin una experiencia, un profesor de dibujo técnico. Me dijo, hombre, Nolasco, usted llegue muy tranquilo, usted es capaz, puede desempeñarse en dibujo técnico, en la especialidad de metalistería, porque claro, uno joven y esa primera experiencia, y sobre todo que en esos primeros grupos que me tocó, el Liceo Industrial Ana Restrepo de Tobón, que nace como una escuela de artes y oficios precisamente en el Escorial, ahí empieza donde hoy está la administración municipal, ahí empieza toda esa historia de la escuela de artes y oficios. Luego se desplaza donde está el batallón, que eso fue una colonia, una concentración, un preventorio, y se desarrolla a finales del 60 y allí estamos hasta el 76.
Bueno, Norasco, gracias por la amistad durante todo este tiempo. Ojalá sigamos con la misma y que nunca cambiemos. De tal forma de que muy satisfecho, muy contento de haber llegado a este territorio, de haber hecho mi vida. Le agradezco mucho a Andes porque me abrió las puertas, me permitió crecer y hacerme como docente, como persona, y permitirme aportar mi fuerza de trabajo, mi fuerza laboral, mi ánimo, mi disposición por el desarrollo y por el bienestar de la comunidad de los andinos. Es un llamado también a los jóvenes a que debemos proteger el medio ambiente. ¿Y cómo? Nosotros muchas veces cuando oímos por las noticias que están acabando con los montes en la Amazonía, no nos preguntamos, ¿y qué he hecho yo si ni un finquero ni siquiera respeta los retiros de las quebradas que están normatizados? ¿No? Pongámonos a mirar que todos debemos participar y poner de nuestra parte para hacer que la casa común, la casa de todos, el planeta Tierra, pueda continuar prestándole a la humanidad unas condiciones de vivencia adecuadas. Aunque hoy en día tenemos territorios que son invivibles, y si el calentamiento global sigue así, ciudades enteras desaparecerán, nuestros glaciares desaparecerán, nuestras ciudades costeras desaparecerán, nuestros bloques, el polo sur y el polo norte, con esa tendencia del hielo, van a generar un caos perfecto. La Tierra, en el transcurrir de miles de millones de años, se logró un equilibrio. Estas montañas, eso no fue obra, sino que fue el movimiento que produjo la Tierra cuando la supernova explotó y se crea el sistema solar, va dándole hasta que logres este equilibrio. Pero nosotros los seres humanos estamos llevando hacia atrás, es decir, todo lo que la Tierra demoró miles de millones de años, nosotros lo estamos desequilibrando. O sea que vamos regresando, vamos como el cangrejo hacia atrás, a esas primeras épocas geológicas, y creo que no es justo los actuales habitantes, los actuales seres humanos, con las generaciones futuras, de no dejarles una casa común, una tierra, un territorio en buenas condiciones. Ese es el llamado a que todos asumamos la responsabilidad que nos responde con el planeta.